Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Caves Girls Hogar. El día de hoy vamos a platicar de un tema no tan divertido. Para mí es un poco asqueroso, pero es bien importante platicar sobre este para ayudar a prevenir y sobre todo, ya que tienes el problema, saber qué hacer. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? De piojos y liendres. Así que sigue viendo este video. De verdad me encantaría platicar de cosas más bonitas, más amenas, que nos diviertan, que nos entretengan, pero es necesario que hablemos de esto porque es muy común, sobre todo en etapa preescolar, que los niños se contagien o que le brinquen piojitos a la cabeza y por lo tanto nos lo pueden pasar a nosotros y se hace el cuento y la historia de nunca acabar. Así que vamos a empezar con este video. Si tú tienes recomendaciones, tips, si ya te pasó, si te moriste igual que yo cuando descubrí que Silvana los tenía, déjalo en la parte de los comentarios. Bueno, mi hija mayor en este momento tiene 6 años y cuando iba saliendo de Kinder 2, justamente en la última semana de clases, descubro que tenía piojos en la cabeza y dije, ¿por qué? Ya estamos por terminar la escuela y este fue el regalo de final de Kinder 2. Dije, no, no es justo, pero ni modo, teníamos que hacer algo con eso. Lo primero que yo me pregunté después del pánico, el asco y todo lo que sentía cuando descubrimos que tenía piojos Silvana en la cabeza fue, ¿cómo son los mentados piojos y cómo sé que las cosas raras que estoy viendo en el cabello de Silvana sí son y no son otra cosa? Entonces lo primero que hice fue googlear, yo te voy a poner unas fotos en la pantalla, así es como se ven los piojos, estos animales asquerosos son así son muy pequeñitos, ni siquiera son del tamaño de una huella digital, son mucho más pequeños que esto, tienen 3 patitas de cada lado y tienen 2 antenitas, suelen ser de un color como grisáceo transparentoso, cafecito, negrito, que por lo mismo es muy fácil que se camuflajen en el cabello y por lo tanto no es tan fácil verlos, así que hay que darle una buena búsqueda para poderlos encontrar. Ojo, estamos hablando de piojos y liendres. Los animalitos tal cual ya con las patitas son los piojos. Las liendres son los huevecillos y de igual manera te voy a poner fotos. Te recomiendo que este video no lo veas mientras estás comiendo o cualquier cosa. Y puede ser que te dé el mismo síntoma que a mí, que cuando alguien te habla del tema automáticamente empiezas a sentir comezón en la cabeza. Lo sé, me pasa cada rato que hablo de esto. Pero bueno, las liendres son los huevecillos que dejan los piojos en el cabello y estas son unas cosas pequeñitas, pequeñitas, como unas esferitas pequeñitas gelatinosas que se quedan agarradas de tu cabello y por lo general, tanto los piojos como las liendres los encuentras pegados al cuero cabelludo y pues agarrados del cabellito. ¿En qué parte de la cabeza suelen estar? Bueno, suelen estar atrás de las orejas, en la parte de la cabeza atrás de las orejas, suelen estar en la nuca y en la parte central, pero más hacia abajo. ¿Por qué? ¿Porque hay más grasita? ¿Porque ahí es donde chupan más cosas? No lo sé. Existe el mito de que los piojos y liendres salen en cabezas sucias y que por eso, niño cochino, te salieron. Y no, la realidad es que no. O sea, los piojos están buscando no comerse mugre, están buscando comerse sangrita, están buscando agarrarse de la grasa natural que tiene cualquier cabello. Incluso entre más grasa hay en esa cabeza, no es tan fácil que se agarre la liendre. En un cabello limpio es más fácil que se agarren. Así que, ¿qué les digo? Esta es nuestra triste historia. ¿Cómo puedes darte cuenta que tienes o tus hijos tienen piojos? Bueno, la típica comezón. Como es un animal que está agarrando y chupando sangrita del cuero cabelludo y está ahí picando y rascando, sientes entre molesta como de ardor, picor y mucha comezón. Eso es lo que sienten los niños y los vas a ver que constantemente se están rascando. Todos durante el día en algún momento nos pasamos la mano a la cabeza, no confundamos. Esto es de verdad todos los días y una rascada como muy queriéndose ahí arrancar el cuero cabelludo. Mi hija ya hablaba y entonces ella fue la que me dijo, mamá, me está picando mucho el cabello, y entonces me dediqué a buscarle. Tardé yo creo que una hora en encontrar algo en el cabello y si bien tiene pues cabello bien, no tiene 3 pelitos, tampoco es tan abundante como el mío. Me tardé mucho en encontrarlos y lo primero que encontré fueron los huevecillos, las liendres, y de ahí yo me quedé de ¿qué es esto? ¿Estos no son piojos o sí? ¿Este no es el animal? Seguí buscando en internet y dije, no, si tiene que haber algo más, si hay liendre tiene que haber piojo, y efectivamente entre más busqué, al final terminé encontrando los piojos. Una vez que ya viste que tu hijo o tú tienen piojos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, hay diferentes alternativas o diferentes cosas que puedes hacer para quitarlos. Los más comunes son los shampoos antipiojos, estos te los venden en las farmacias y supermercados. La marca que creo que es más conocida, al menos aquí en México, y la que a mí más me recomendó tanto el pediatra como amigas, fue Hair Clean.
Me dijeron que hay uno que es como Hair Clean para la primera vez que te sale piojos y hay otros que son si ya te han salido más veces piojos, porque según a veces el piojo evoluciona y hay unos que son más difíciles de quitar, no entendí. Y entonces esos otros shampoos que te especifican en la botella que son para cuando te han salido más de una vez piojos, puedes utilizar esos otros. Si es la primera, uno que tal vez no sea tan agresivo y de igual manera te lo especifica en la botella. Acompañado de la botella de shampoo de piojos necesitas un peine, que es una liendrera, que es un peine metálico que tiene las cerdas y los dientes súper súper pegaditos para que en estos se queden todos los animalitos y los huevecillos. Hay dos tipos, hay uno que es plástico y este te ayuda tal cual con los piojos, pero la liendrera es mucho más cerrado y de metal, acero, no sé. Y este sí va a hacer que todos los huevecillos que están súper agarrados del cabello se los trae. Si quieres agarrar el peine de tu casa y quitarlos con ese, la verdad es que sobre todo para las liendres no te van a funcionar, tal vez con los piojos, pero con las liendres no. Necesita algo que sea súper súper cerrado, así que te recomiendo que compres y lo tengas siempre guardado por cualquier cosa y de repente estar haciendo revisión en la cabeza de los pequeños en casa. Ok, lo que yo utilicé antes de llegar a la parte del shampoo fue un aceite. Puedes utilizar aceite de jojoba, algún aceite de almendras, aceite de oliva, puedes utilizar aceite de coco. ¿Qué es lo que pasa? El piojo se agarra del cabello con sus patitas y se queda súper agarradito y así es como empieza a caminar para quedarse en el cuero cabelludo y empezar a rascar, picar y agarrar lo que necesita. Y la liendre tal cual no está en tu cuero cabelludo, está sobre el pelo, muy pegado a la raíz. Es una bolita esferita gelatinosa, muy pequeñita, pequeñita, que se queda súper prendida a tu cabello y es muy difícil quitarla. Puedes peinar, cepillar. Yo todos los días cepillo a Silvana, la peinaba y jamás me percaté de que vean ni animales ni nada y dudo haberme traído algo porque lo hubiera notado. Así que el aceite lo que hace es que se resbala en animal, porque al ser todo tan grasoso no se puede agarrar, sus patitas ya no se pueden agarrar del pelo, entonces empiezan a resbalar. Cuando yo encontré los piojos en la cabeza de Silvana eran las 8 de la noche. Bueno, cuando me dijo que le tenía mucha comezón, le empecé a revisar y nos dieron casi las 10 de la noche cuando apenas empecé a encontrar las liendres y los piojos, y de ahí fue empezar a buscar, correr despavorida, buscar en internet qué hago, nos seguían dando las horas y dije bueno, en este momento la luz está pésima para encontrarle más animales, no voy a poder poner a hacerle sección por sección y tampoco me voy a poder salir ahorita a la farmacia. Entonces, lo que hice fue eso, aplicarle muchísimo aceite de coco, que fue lo que yo tenía en ese momento, pero de verdad mucho, que tocas el cabello y está escurriendo el aceite de coco, esa es la cantidad que necesitas poner para que de verdad todos los animales empiecen a resbalarse. Trata de hacer todos tus procedimientos de cuidado y limpieza de la cabeza en un lugar o en una zona de tu casa que esté despejada, que no esté cerca de muebles, de cobijas, de peluches, porque es fácil que estos animales brinquen y con uno que te quede en cualquier otro lado se pasa a la cabeza de alguien más en la casa, así que trata de despejar el área, ponle toalla en la ropa al pequeño, pon bolsitas o tapetitos o periódico, lo que tú quieras en el piso porque van a brincar y van a salir, ¿ok? Ya lo sé, está asqueroso, pero pues ni modo, así nos toca, de eso se trata la vida. Ok, yo lo que hice entonces fue aplicar todo este aceite de coco y empecé a pasar con el peinecito plástico que es específico para piojos que tienen los dientes más abiertos. Esta no es la liendrera. Y con esa, desde que empezamos a aplicar el aceite de coco, se empezaron a resbalar los bichitos y los empezamos a ver caer en la toalla que le teníamos puesta a Silvana y en el peine se venían. Lo que hice fue tratar de sacar la mayor cantidad hasta que ya no saliera ningún otro piojo cuando estaba haciendo la revisión en el cabello con el peine, y hice una bolita en su cabello y se lo amarré con una bolsa de plástico y así es como la mandé a dormir. Puede ser bolsa de plástico, el súper, de lo que tú quieras, nada más que todo el aceite y cualquier bicho que se le pueda salir quede allá adentro. De hecho creo que yo le puse dos bolsas de plástico para que no me dejaran nada en la almohada ni en la cama. A la almohada también la envolví en una bolsa de plástico y así es como se fue a dormir. Al día siguiente, ahora sí nos fuimos a comprar la liendrera y el shampoo. En la mañana se lavó el cabello y empecé a otra vez cepillar con el de los piojitos para sacar todos los bichitos que pudieran salir. Y la verdad es que con el aceite de coco, los piojos salieron absolutamente todos.
Las liendres es otra historia, no es tan fácil y aunque le pongas un montón de aceite no se terminan de venir. Aquí es donde viene la verdadera talacha, porque vas a tener que revisar sección por sección del cabello una y otra vez con la liendrera. Entonces, aplica tu shampoo antes de pasar con la liendrera, pon todo el shampoo en la cabeza, enjuagas y ahora sí, cuando el cabello no esté súper mojado sino un poco húmedo, para que sea más fácil de pasar este cepillito, que es de las cerdas tan pegadas que si lo haces en cabello seco es muy fácil que se enrede, se atore y lastimes el cabello y la cabeza de tu bebé, de tus hijos o tuya, que esté húmedo el cabello sin estar súper mojado. Empiezas a seccionar el cabello, pero de verdad secciones súper súper pequeñitas. Entonces, así como cuando te pintabas el cabello o se lo pintabas a tu mamá, una sección y pasas la liendrera de acá a acá sin parar. Revisas la liendrera y te vas a dar cuenta que en los dientecitos y en las cerdas de la liendrera se ven bolitas súper pequeñitas, grisáceas. Esos son los huevecillos. Entonces, metes sobre el chorro de agua súper caliente para que se salgan, ayudas a que se limpie la liendrera. Cada pasada hay que limpiar la liendrera antes de volver a pasar o te vas a volver a dejar los huevecillos. Entonces limpias, vuelves a seccionar, vuelves a pasar, limpias, vuelves a pasar, limpias, seccionas, vuelves a pasar y así por toda la cabeza. Este proceso te puede tardar 2-3 horas dependiendo del largo del cabello tuyo, de tus hijos, la cantidad, un montón de cosas. Mi hija tenía el cabello larguísimo, sí le di una recortadita en esa ocasión, pero no mucho. Para ayudarnos a la búsqueda y dejas así la cabeza. Yo te recomiendo que durante toda la semana siguiente, después de haber encontrado los piojos o las liendres, vuelvas a buscar todos los días después del baño con la liendrera, vuelves a seccionar y vuelves a buscar, porque cualquier huevecillo pues va a terminar saliendo ese animalito, se van a volver a hacer piojos y va a volver a ser la misma historia. Entonces todos los días durante la siguiente semana después de haber encontrado los piojos o las liendres, busca todos los días de igual manera como lo hiciste en la primera ocasión y sacaste todas las liendres hasta que de verdad te asegures de que no salga ni un huevecillo más. Eso es por parte de la cabeza y pues todos los cuidados que hay que hacer para quitarlo. Pero ¿qué hacemos con todo lo que ya estuvo en contacto con la cabeza de nuestro hijo o nuestra? Cuando le encontré los piojos a Silvana, lo primero que me vino a la mente fue todos los lugares en donde Silvana había puesto su cabeza, y yo también, y todos también, y no la podíamos poner, y dije no, los peluches, las cobijas, las almohadas, la sala, mi cama, todos lados. Entonces empezamos a quitar cobijas y me dijeron que lo mejor que podía hacer era meterlo en bolsas de basura y dejarlo ahí por mínimo 24 horas. Mete cobijas, sábanas, almohadas, cojines, peluches, sobre todo, que es lo más difícil de quitarle los piojos, en bolsas de basura, manténlos alejados y súper bien cerrados por un solo día. Después de que hayan pasado las 24 horas, lo metes a la lavadora con agua caliente. Te recomiendo que laves aparte de tu detergente con vinagre y bicarbonato para que te asegures de que salgan los animalitos. Y ahora sí, secas al sol y se acabó. Pero de verdad busca cojines, peluches, gorras, toallas. Si puedes desechar los moñitos que estuvo utilizando en las liguitas, tíralas o lávalas. Hazle una muy buena limpieza, cepillos y peines, o de plano, cámbialos y pon unos nuevos. Lo que tú decidas, pero es una limpieza constante de todo lo que estuvo en contacto con la cabeza. A raíz de que esto nos pasó con Silvana, yo empecé a tener como una rutina de detección, disque prevención, aunque realmente no te ayuda a prevenir, solo a revisar que no hayan cosas nuevas en la cabeza. Porque es muy fácil, porque por más que les digas a los pequeñitos no juntes la cabeza con tus amigos en la escuela, es casi imposible. Si un niño lleva un gorrito, ya todos se lo pasaron por la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo hago es que una vez al mes a Silvana le pongo aceite en todo en su cabello, que aparte le ayuda para hidratar, humectar el cabello y que se le vea más bonito. Le pongo aceite en la cabeza y la hago dormir con ese aceite igual que la primera noche cuando encontré los piojos. Le pongo una bolsa en el cabello, una bolsa en la almohada, la dejo dormir así y al día siguiente reviso que en la bolsa no haya ningún resto de ningún animalito. Como te lo dije, si hay algo con el aceite va a salir, sobre todo piojos, las liendres no tanto, pero si hay liendre es porque ya hay un piojo ahí. Entonces reviso, si no sale nada, ok, la mando a bañarse, le paso sin estar revisando sección por sección en todo su cabello, solamente secciono o divido en dos, paso la liendrera, si no sale absolutamente nada, ok, revisión mensual pasada, y estar cambiando constantemente sábanas y cobijas, pues es algo parte de la higiene, que sobre todo con los niños pequeños ayuda mucho para todos los bichos, bacterias y cualquier cosa que puedan traer.
Insisto, ya sé que es asqueroso, que a la mayoría nos asusta cómo mi hija si va en la mejor escuela de México o del país en donde estés viendo este video, puede ser que tenga piojos. Los piojos no son de una, de un nivel socioeconómico, no hablamos ya al principio que no era por limpieza, etcétera, etcétera. Lo único que tienes que hacer es tener mucho cuidado de que si ya los encontraste, de verdad, retirar absolutamente todo, o si no, van a seguir reproduciéndose. Esos son todos los consejos que te puedo dar basados en mi experiencia. Lamentablemente me encantaría tenerte lo que platicar solo porque lo investigué, pero no, eso ha sido lo que me ha funcionado. Y pues espero que también a ti, como te dije al principio, te invito a que me dejes en la parte de los comentarios todos los tips o recomendaciones que a ti te hayan funcionado, si ya te pasó, o lo que tú sabes que pueda funcionar, para podernos apoyar entre nosotras. Y pues esto es todo, pero antes de irme, porque como que esto es todo, yo ya andaba olvidando algo muy importante. En Facebook les puse en la página, por si no siguen todavía por allá, los invito, es Gabe's Girls, así nos encuentran en la fanpage. Que si querían saluditos para el video, los videos de esta semana, y un montón dijeron que sí. Así que voy a empezar con la zona de saluditos. Si no te interesan los saluditos, bueno, puedes terminar este video y nos vemos el próximo lunes aquí en Gabe's Girls Hogar. Y si no, bueno, te invito a que dejes los tuyos para el próximo video en los comentarios también. El primer saludito va para Joss, te mando un besote grande. Joss tiene canal, se los voy a dejar en la parte de la información del video para que vayan y lo chequen. Y Isis Lugo, que es otro canal que tienen que pasar a visitar, es mamá y maestra y tiene un montón de tips que les puede funcionar. Para Rosa Calderón, mi amiga del blog Aprendiendo a Ser Madre. Maye Noguera, bueno, Maye, no saben, tienen años que yo la sigo y que la conozco por mi canal de belleza, por si no saben. Tengo otro canal y ese es de belleza, y ahí hace como 5 años fue donde conocí a Maye. Momblog, Naye Marisol, besotes Naye. Para Jazz, híjole, Taz, tú nomás andas molestando. Hola, hola, saluditos. Para Betty, un saludo. Y aunque no lo crean, mi marido también dejó comentario que quería que le mandara un saludito. Qué extraño, ¿no? Marido mío. Y para Alex, besotes también para ti. Mil gracias por siempre andar por allá al pendiente y siendo parte de la comunidad. Ahora sí les mando un beso grande. Espero que les haya servido y nos vemos el próximo lunes aquí en Kev's Girls Hogar. Bye, bye.